Ciao Giulio! Sono appena arrivata a Roma dalla Spagna e sono emozionatissima di scoprire questa meravigliosa città. Benvenidos a questa nuova classe del video corso de Italiano para Principiantes, dove voy a insegnarti le frases che vas a poter usare durante tu primer giorno di visitas in Italia. In questo caso, in Roma, sono dialoghi pratici che vas a implementare. para expresarte durante tu primer día de visitas al coliseo, al panteón, para visitar los monumentos y todo en italiano, para que puedas tú también, estar hablando con amigos conocidos italianos y realmente visitar juntos esta maravillosa ciudad. empecemos por la primera frase, siempre con la mejor fonética italiana posible. "ciao, giulio," dice maría. Sono appena arrivata a Roma dalla Spagna e sono emozionatissima di scoprire questa meravigliosa città. Non vedo l'ora di vedere tutti i famosi siti come il Colosseo, il Pantheon e la Fontana di Trevi. Che significa? «Hola, Julio! È recién llegado, acabo di llegar literalmente, in Roma desde España y estoy super emocionado de descubrir esta maravillosa ciudad. No veo la hora de ver todos los famosos sitios como el Coliseo, el Panteón y las Fuentes de Trevi». Giulio risponde «Ciao, Maria! Benvenuta a Roma! Sono felice che tu sia qui. La città ha davvero molto da offrire. Oggi...» Ti mostrerò alcuni dei luoghi più famosi come il Colosseo e il Pantheon. Poi domani ti porterò alla Fontana di Trevi e vedremo anche altri posti meno conosciuti ma altrettanto belli. Che significa? Hola Maria, bienvenida en Roma, estoy feliz que tú estés aquí. La ciudad tiene realmente mucho que ofrecer. Hoy te mostraré algunos de los lugares más famosos como el Coliseo y el Panteón. Luego mañana te llevaré a la fuente de Trevi y veremos también otros lugares menos conocidos pero igualmente bellos. ¡Oh, sembra fantástico! No veo la hora de iniciar la mi aventura a Roma. ¡Oh, parece fantástico! No veo la hora de comenzar mi aventura en Roma. Hoy voy, claramente como siempre, a repetirte nuevamente en italiano para que tengas una correcta fonética y entonación. Pero también quiero que entiendas que esas frases son realmente las frases que yo usaba cuando acompañaba a turistas en Roma eh, para realmente colaborar con entusiasmo, a que pudiesen conocer los lugares más bonitos. Y eh, funciona que tú te aprendas estas frases para que cuando vengas a Italia, si conoces a algún amigo, alguna amiga, algún conocido, un familiar, para realmente hablar en italiano y visitar estos monumentos agrega un montón de emoción, así que por favor practique esas frases en cualquier momento, ponle pausa al video para elaborar tú también prácticamente las frases como te las estoy introduciendo y presentando. También darle un buen like a este video, me gusta este video. Y también suscríbete al canal de YouTube Marco Nisida activando la campanita para no perderte ni un solo video que voy preparando para ti porque recibirás notificaciones y sobre todo me vas a retroalimentar para que yo siga. Es mucho trabajo estar aquí de forma solidaria enviándote esos videos. Entonces uh, lo hago con mucho cariño, pero también tengo otras cosas que hacer. Así que también tú uh, busca una forma de motivarme a seguir aquí. Giulio dice, anch'io non vedo l'ora di mostrarti tutto quello che questa città ha da offrire. E non preoccuparti se hai bisogno di qualcosa durante il tuo soggiorno qui, sarò sempre disponibile ad aiutarti. Che significa? Io eh, tampoco non vedo l'ora di mostrarti tutto aquello che questa città tiene da offrire. Ora, è l'italiano? permite la doble negación en español no tanto uh, por lo tanto cómo lo puedes decir yo también no veo la hora de mostrarte todo solo que nosotros lo decimos con doble negación ok dunque uh, en este caso también yo no veo la hora de mostrarte todo aquello que esta ciudad tiene que ofrecer y no preocupar y no te preocupes si tienes necesidad de algo durante tu estadía aquí estaré siempre disponible en ayudarte maria dice grazie giulio sei molto gentile non vedo l'ora di iniziare questa esperienza con te come guida grazie Julio, eres muy gentil no veo la hora de comenzar esta experiencia contigo como guida. otra cosa que voy a intentar implementar para producir más videos y para que el tiempo de producción sea menor para mí y que tú de toda forma puedas aprender Uh, repitiendo el video varias veces. Es decir, si yo te hago un video de 10 minutos, tú puedes volver a repetirlo un par de veces para realmente perfeccionar las frases, las cosas que más te eh, suelen eh, dificultar. Y como siempre, recuerda que puedes consultarme aquí a este número mío personal de WhatsApp para clases particulares o encontrar enlace abajo del video en la descripción para las clases particulares directamente conmigo. Pero intentaré ser un poquito más rápido porque sé... che abbiamo tutti poco tempo e voglio realmente che 10 minuti te lo passi, che prenda qualcosa e che lo pratichi e lo pratichi molto. Uh, Giulio dice, sarò felice di accompagnarti in questa avventura. Andiamo, la prima tappa è il Colosseo e stare felice di accompagnarti in questa avventura, vamos, la prima, letteralmente se riavvagiamo, no? Eh, la prima tappa è il Colosseo. Ok, vamos ya entonces bien, porque hemos terminado este primer uh, diálogo, uh, eso es eh, introductivo, y claramente lo que vamos a hacer ya te estaba desvelando. El la continuación porque mi uh, deseo es bueno, ya que te lo he hecho ver, uh, te lo hago ver. Es que he preparado mucho mucho uh, diálogo para continuar en los próximos vídeos, pero no quiero desvelarte demasiado tantos vídeos para que tú puedas en poco tiempo aprender tantas frases útiles. Así que realmente darle un buen like a este vídeo porque yo no sé qué estoy haciendo aquí con tanto tiempo que podría estar haciendo muchas otras cosas regalándotelo, pero sé que la satisfacción con la que tú me contactas, el cariño, um, me encanta poderte ayudar. Así que me da mucha motivación personal porque la misión de ayudar realmente trascende un poquito eh, ¿no? la profesión de uno porque te, te da mucha énfasis. Así que ahora la fonética, por favor, bien, bien pronunciada. ¿okay? Chao, Julio. sono apenas, arrivada a Roma, dalla la España. e sono emozionatissima di scoprire questa meravigliosa città. Non vedo l'ora di vedere tutti i famosi siti come il Colosseo, il Pantheon e la Fontana di Trevi. Ciao Maria, benvenuta a Roma. Sono felice che tu sia qui. La città ha davvero molto da offrire. Oggi ti mostrerò alcuni dei luoghi più famosi come il Colosseo e il Pantheon. Poi domani ti porterò alla fontana di Trevi e vedremo anche altri posti meno conosciuti ma altrettanto belli. Oh, sembra fantastico, non vedo l'ora di iniziare la mia avventura a Roma. Giulio dice anch'io non vedo l'ora di mostrarti tutto quello che questa città ha da offrire. E non preoccuparti se hai bisogno di qualcosa durante il tuo soggiorno qui. Sarò sempre disponibile ad aiutarti. Grazie Giulio, sei molto gentile. Non vedo l'ora di iniziare questa esperienza con te come mia guida. Seré feliz de acompañarte en esta aventura. Andiamo, la prima etapa es el Colosseo. También, recordarte, antes de la última y definitiva lectura con la entonación correcta, como lo diría yo en italiano con italianos, quiero recordarte que abajo en la descripción del presente video vas a encontrar también el primer enlace que te permite recibir el video curso gratuito y básico de italiano directamente a tu correo electrónico. Por lo tanto, Tómate un tiempo de ver siempre todos los enlaces que ofrezco en la descripción debajo del video porque vas a encontrar realmente oportunidades de aprendizaje que te van a encantar. Una de ellas es que recibas literalmente... Y puedas gozar de tantos videos gratuitos, del video curso gratuito y básico de italiano que vas a recibir directamente a tu correo electrónico en cuanto te suscribas gratuitamente. Y como siempre, también recuérdate que la práctica es el maestro. En la página marconistia.com vas a tener muchas oportunidades de practicar con los varios cursos. Ahora sí es el momento de la, digamos, prueba definitiva, porque así, con esta rapidez, stai io dicendolo in italiano e tienes che capire che ti faccio praticare e insegnare qui con calma, ma quando staras in Italia, spera anche che gli italiani parlino un pochino di rapido. Quindi non no subestimes la importanza della preparazione, ok? Molto bene, facciamo questa terza lettura. Siamo pronti? Ciao Maria! Ah no, questa... <ride> comienza qui, comienza qui. Ciao Giulio, sono appena arrivata a Roma dalla Spagna e sono emozionatissima di scoprire questa meravigliosa città. Non vedo l'ora di vedere tutti i famosi siti come il Colosseo, il Pantheon e la Fontana di Trevi. Ciao Maria, benvenuta a Roma, sono felice che tu sia qui. La città ha davvero molto da offrire. Oggi ti mostrerò alcuni dei luoghi più famosi come il Colosseo e il Pantheon. Poi domani ti porterò alla fontana di Trevi e vedremo anche, anche altri posti meno conosciuti ma altrettanto belli. Oh, sembra fantastico, non vedo l'ora di iniziare la mia avventura a Roma. Anch'io non vedo l'ora di mostrarti tutto quello che questa città ha da offrire. E non preoccuparti se hai bisogno di qualcosa durante il tuo soggiorno qui, sarò sempre disponibile ad aiutarti. Grazie Giulio, sei molto gentile. Non vedo l'ora di iniziare questa esperienza con te come mia guida. Sarò felice di accompagnarti in questa avventura. Andiamo, la prima tappa è il Colosseo. Spero realmente che ti piaccia questa lettura. Anche tu puoi praticarla. E ora, quiero, come sempre, decirte che se necesitas disciplina per seguir prendendo, se necesitas aiuda. sobre todo también la motivación correcta eh, y una pronunciación excelente puedes pedirme ayuda aquí he puesto mi número de WhatsApp para que me envíes un texto simple clases particulares y yo te enviaré un video para explicarte cómo funciona esta increíble oportunidad de estar cursando directamente conmigo en videoconferencia individual tú y yo por qué te digo esto porque lamentablemente muchas personas tienen mucha dificultad a la hora de ponerse con disciplina Uh, y también el tema de la didáctica uh, el tiempo hacerle hueco en su día para aprender y dicen que van a aprender pero luego típicamente se queda un propósito frustrado y otro problema es que incluso cuando se ponen a estudiar, a veces está el problema de lo digo bien, lo digo mal, muchas personas me escriben, y todo esto no es que me lo invente, ¿eh? es que me lo, eh, me lo escribís constantemente. Uh, los típicos mensajes que, eh, que recibo son, Marco, tienes perfectamente razón, lo que pasa es que yo comprendo todo ya, hace tiempo que vivo en Italia, pensé que sería más fácil, pero a la hora de hablarme tranco, no logro alcanzar pues esa fluidez, y típicamente pues quiero expresarme, pero me quedo callada o callado, y esto no me gusta porque quisiera poder vivir toda esa experiencia maravillosa de Italia, pero bueno, me quedo me quedo así en silencio. Uh, a veces me da miedo, lo vergüenza, o también el tema, no sé si lo pronuncio bien, o lo pronuncio mal, nadie está para corregirme, y sobre todo, pues no sé si voy por buen camino, porque la fonética creo que lo digo muy mal, eh, y, y en ocasiones suela, sue, suele sonar mal, porque claro, uno no ha podido ensayar, y entonces. Esto y mucho más, quiero decirte, que se puede superar en poquísimas horas conmigo. No es que sea magia, sino que es mucha experiencia, es, es increíble uh, pedagogía y claramente uh, la sabiduría de alguien que ha estado aprendiendo varios idiomas y enseñando durante mucho tiempo seguramente hace una gran diferencia. Por lo tanto, si uh, deseas realmente aprender a comunicarte en italiano, si te urge, si tienes el gusto, el anhelo de poder conversar en italiano, incluso de temas que te interesan, que te importan, y poder realmente hablar practicando directamente conmigo con la gran emoción de tener la correcta pronunciación y la fonética uh, excelente que voy a enseñarte. Me puedes enviar un simple WhatsApp. Aquí, este es mi número personal. Solo yo veo los mensajes y estaremos en videoconferencia, tú y yo, hablando y practicando en italiano con mi ayuda. Tú solo tienes que venir a las clases. Tú no tienes que hacer más nada que venir a estar en videoconferencia conmigo. Yo haré todo el trabajo y va a ser asombroso porque voy a hacer que tu mente realmente entienda cómo hay que fabricar y producir y crear las frases en italiano y vamos a practicar desde el primer momento. Es realmente fantástico, además muy divertido. Te espero, tu mensaje también me puede llegar utilizando el tercer enlace en la descripción debajo de este video. Se abre automáticamente una ventanita de tu WhatsApp y simplemente me envías el mensaje preconfigurado donde me pides informaciones sobre las casas particulares. Yo con gusto y sin compromiso te envío un audio uh, y las informaciones para que veas cómo funciona. Ahora bien, voy porque voy ya a producir el segundo video de la serie. Espero te guste y por favor escríbeme en los comentarios si realmente te está um, pareciendo una buena idea hablar de esos dos personajes durante un tiempo para explorar todo lo que van a hacer. No son los monumentos, los museos, sino que van al restaurante, los productos típicos y lo que son prácticamente ir a una tienda de souvenir uh, y, 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 y todo lo que pasa realmente en Italia. ¿okay? Uh, el ámbito social, el ámbito burocrático, vamos a ver un poquito todo. Los restaurantes, los hoteles y cómo pasarla bien, la, el aspecto de la, de la noche, de, de, de la diversión, todo, todo, todo en italiano. Así que si te ha gustado todo eso, darme un buen like, que retroalimenta mucho la gratitud y yo me motivo. También suscríbete al canal de YouTube activando la campanita de esta forma con arroba Marco me vas a encontrar en todas las plataformas, no te vas a perder ni un solo video porque estarás notificado. Y además quiero decirte que el comentario lo voy a leer para que me digas si voy por buen camino, si te gusta. questo e voi già facendo il prossimo video ci vediamo alla prossima cari amici un abbraccio da marco ciao ciao